La convocatoria que hice yo a los partidos nacional y liberal es porque no quiero perder Honduras, porque el gobierno que tiene Honduras ahorita es enemigo de Honduras y los enemigos de Honduras son mis amigos. ¿Me explico? Los enemigos de Honduras son amigos de Salvador Narrala. Que tal vez tengan pecados o que tengan pecados, eso es otra cosa. Pero en Honduras, si no nos reunimos para hablar, vamos a perder el país. O ustedes no saben, ¿no tienen colegas venezolanos viviendo en Miami, manejando Uber o pidiendo limosna? Claro que sí. ¿Ustedes quieren perder sus chambas? ¿Quieren que se cierren los medios de comunicación como los cerró Ortega en Nicaragua? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Entonces, yo soy un defensor de la democracia. A quien usted como catalogó en su momento como narcotraficante, se va a sentar usted con Tomás Zambrano, David Chávez, Nunca, Mario, Gladys, Aurora López. Perdón. ¿No catalogó como narcopartido nacional de esta institución política en su momento? Mire, yo dije que Juan Orlando Hernández, y fue el primero que lo dijo, es narcotraficante, y dije que Tony Hernández es narcotraficante. Yo no he hablado de David Chávez ni del otro que usted menciona. Nunca los he mencionado. Jamás los he mencionado. Ahora, que si ellos son parte del team, pues no, eso no es mi incumbencia. Esa incumbencia es de los departamentos de justicia, el Ministerio Público y eso, tanto aquí como en los Estados Unidos, que es el que nos ayuda. Pero en el caso de Chávez, es el presidente del Partido Nacional, que es el partido que tiene 1.3 millones de personas y 43 diputados. Entonces, no es culpa mía, si acaso él tiene algún pecado. No es culpa mía si él tiene pecados y su partido lo tiene de presidente. No es culpa mía si el presidente del Partido Liberal estuvo en la cárcel y tiene pecados. No es culpa mía, pero ellos son los líderes de dos partidos tradicionales de Honduras y hay que sentarse a hablar con ellos. Si no, ¿qué voy a hacer? Pues, ay, no, yo no me meto con ellos y que se roben el país. Yo no llamé personas, yo llamé al Partido Nacional, al Partido Liberal, yo hablo de instituciones. Quienes dirijan esas instituciones no es culpa mía, porque yo no soy parte ni del Nacional ni del Liberal. Entonces, la institución Partido Nacional es una institución noble que la mayor parte de su gente, un 99% son buenos. La institución Partido Liberal es una institución noble, centenaria, que la mayor parte de su gente, el 99% de su gente, es gente noble. Ahora, en cada partido hay corruptos. En Libre hay corruptos, en Nacional, en Liberal, en PSH deben haber algunos corruptos también. Pero la institucionalidad de Honduras se está perdiendo. En ningún momento, en la reunión que tenemos mañana, en ningún momento se va a hablar de alianzas electorales. El Partido Nacional tendrá sus candidatos, creo que ya los tiene. Un candidato creo que es Nasri Afura, el otro es Jorge Zelaya. Igual que el Partido Liberal tiene sus candidatos, pero no vamos a hablar de alianzas electorales. El Partido Salvador de Honduras también tiene sus candidatos que quieren ser presidente de la República. Hay un muchacho que está de vicealcalde que quiere ser candidato, Carlenton, y hay otras personas que quieren ser candidatos a la presidencia. No es una reunión electoral. Esto quiero que quede absolutamente claro. La reunión es simplemente presentación de una plataforma donde la oposición les quiere dejar claro a los del Partido Libre, que ellos representan, si acaso, un 15% de la población, creo que exagero. ¿Con la organización más grande, esto catalogada por el juez Kevin Castell? Tengo que ver qué pesa más, lo que dice el juez Kevin Castell o la pérdida del país. ¿Con narcotraficantes va a sentar? El Partido Nacional representa un 40% de las decisiones en Honduras. Entonces, ¿qué pesa más? ¿Perder el país con una decisión del Partido Comunista encabezado por Mer Zelaya o la declaración de Kevin Castell? La declaración de Kevin Castell es una decisión judicial por personas que integran el partido que usted acaba de mencionar. ¿Pero son honestos esas personas? No son honestos. No me saque de contexto, porque una cosa es Honduras, que es lo que me importa a mí, y otra cosa es la suerte que puedan correr.